nos gustaría estar comunicados por lo menos con nuestros hijos que viven fuera. Nada, no hay manera. Hay que hacer fuerza, a ver si de una vez por todas ponen la fibra óptica y se puede comunicar Castañuelo con Alemania. A 7 kilómetros de Aracena, la principal población de la Sierra de Huelva, está Castañuelo. En tiempos en los que parece próximo el primer viaje de un ser humano al planeta Marte, en esa aldea de poco más de 100 habitantes, es casi imposible tener conexión a internet o comunicarse por teléfono móvil. ¿Qué tal, Amalia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El día está bonito hoy, ¿no? Hoy estaba yo, bueno, de más de la cuenta, porque tenía que estar lloviendo, porque el agua aquí está haciendo muchísima falta. Bueno, Amalia, pues, ¿y qué problemas tenéis en el diario, en vuestra vida diaria aquí con esta falta de comunicaciones? Pues el problema, un problema gordísimo, porque estamos totalmente aislados. No tenemos cobertura de ningún tipo, casi a diario. No podemos hablar con un médico para pedir una cita, no podemos hablar con una videollamada. Por ejemplo, yo tengo mi hija en Valencia y me pongo a hablar con ella en una videollamada y se me corta y tengo que salir a buscar cobertura en lo alto del cerro y que no puedo hablar. No podemos, la gente que esté trabajando con internet no puede hacer un trabajo porque se le corta y tiene que volver a empezar y no puede. En fin, esto es un problema constante y diario. ¿Eh? ¿Y eso es solo con el teléfono móvil o no, también? No, es a nivel de todo, porque yo creo que los teléfonos que están puestos ahora la mayoría están conectados con el móvil. En principio queríamos ponerlos en la fibra óptica, pero la fibra óptica es complicada, yo lo entiendo, que es muy complicado que llegue hasta aquí. Y va a ser una cosa de que va a tardar mucho tiempo. Entonces nosotros necesitamos ahora mismo ya tener un poco de cobertura para poder las cosas básicas. Y nos han dicho que iban a poner una torreta arriba en el alto del monte que diera cobertura a toda la aldea y que por lo menos nos pudiera paliar un poco las necesidades que tenemos más acuciantes ahora mismo. Después, a lo largo del tiempo, si nos ponen la fibra óptica, pues mucho mejor. Me gusta mucho venir a ver la gente, los amigos de la infancia, cuando nos peleábamos, que estábamos en el colegio. Y me gusta mucho venir. Esto, si tuviera fibra óptica, digamos, que la gente pudiera trabajar desde aquí con ordenador y eso, esto cambiaba mucho, porque se revalorizaría. Habría mucha juventud, que este es un sitio tranquilo y se quedarían viviendo aquí aunque trabajaran desde aquí y no tenerse que desplazar todo el que pueda afuera. Que en Castañuelo el teléfono fijo no es una alternativa al teléfono móvil para comunicarse, lo sabe bien Consuelo, que en tiempos regentó una tienda en la aldea. Voy a intentar a llamar a mi hijo a ver si está en casa o tengo cobertura. Esta mañana no puedo hablar, porque aquí cobertura se coge pocas veces. En fin, que lo dejo. Los habitantes de Castañuelo están agrupados en una plataforma que reivindica el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en igualdad de condiciones que el resto de las personas que viven en un país desarrollado. Las movilizaciones impulsadas por esa plataforma han hecho posible que se abran conversaciones con una compañía de telefonía e internet para colocar los equipos necesarios para dar cobertura a la aldea. Sin embargo, no se sabe cuándo eso se hará realidad. La gente joven se ha tenido que ir fuera porque aquí no hay medios de trabajo ni hay. Entonces la mayoría de las personas que son tan mayores tienen una noche, se ponen enfermas. Hay mucha gente sola, se ponen enfermas y no pueden contactar con un médico. Y cuando lleguen por la mañana, yo muchas veces, hay una señora que vive abajo en el barranco, vive sola, y algunas veces vamos a preguntar, ya tenemos que llamar a la puerta porque no, desde mi casa yo no puedo hablar con ella. ¿Cómo está, Rocío? Estoy un poquito mejor, pero a veces estoy mejor, a días estoy peor, y muy oficial, y me un poquillo fastidia, pero bueno. Rocío se las tuvo que ingeniar para que su nieta pudiese seguir desde casa las clases del instituto durante la pandemia. Esa parabólica está ahí porque mi nieta la hemos tenido aquí todo el invierno con nosotros, todo el año con nosotros. Y entonces tenía que escribir porque no se podía ir al colegio de Aracena por la pandemia esta. Y entonces estaba en casa. Y todo lo que iba escribiendo se lo tenía que mandar al maestro todos los días y no podía mandarlo, por las chiquillas se llevaba todo lo aquel y la mitad de los días estaba arrestado
Y entonces cogimos el camino, estuve hablando mi hijo con una compañía que yo no sé qué compañía es, y le dijo que sí, que se le podía poner aquí una cosa para que ella pudiera mandar sus cosas al maestro. Llevo toda la mañana esperando una llamada telefónica del médico y no me es posible que me llamen, porque es que no hay cobertura. No sé si me habrán llamado o no, porque como no tengo cobertura no lo puedo saber. La falta de comunicaciones telefónicas es más desesperante cuando lo que está en juego es la salud o en situaciones como el incendio que, nada más comenzar el año, se declaró en una vivienda con el resultado de un herido con quemaduras. Consuelo, Buenos días. ¿Y qué fue lo que le pasó a Rubén ahí? ¿Cómo sacaron a Rubén? Pues Rubén tuvieron problemas, no lo podían sacar por ningún sitio, al final tuvieron que romper la puerta. Se rompió el pestillo dándole golpe hasta que lo pudieron sacar, porque con el problema del teléfono, que no podían localizar a los bomberos, no podían localizar a nadie, y lo sacaron antes que vinieran por eso. Ya por fin se fueron a buscar cobertura y lo pudieron y vinieron los bomberos. Una noche de lluvia, que mi marido se puso muy malo, con un cólico nefrítico y no tenía cobertura. Y yo intentando de llamar, y que no podía llamar porque no había cobertura ninguna. Cero totalmente. Entonces tuve que salir a la calle buscando a ver dónde encontraba cobertura y tuve que ir al alto cerro ese que tenemos ahí detrás. Allí logré coger un poquito de cobertura y ya sí, llamé al 061, ya vinieron y ya se arregló el problema. Nos llevaron al hospital, a mí con mi marido y punto. Pero pasé muchísimo miedo. Me traes tres. Trae de aquí el miércoles. Vale. Como en otros núcleos rurales, en Castañuelo el acceso a una oficina bancaria, a un cajero automático, a las telecomunicaciones y a otros servicios básicos es ciencia ficción. La lógica de la rentabilidad económica se impone a la de la rentabilidad social, máxime en un lugar con poca población y la que hay envejecida y con rentas modestas. Nosotros vivimos aquí porque nos gusta vivir. Pero luego después cada vez vamos perdiendo más lo que había. O sea, hemos perdido el colegio porque el colegio ya no hay niños, se los llevan a Aracena, la gente mayor van faltando y los que quedamos aquí pues nos gusta estar comunicados como en cualquier sitio, porque esto es una aldea de Aracena, es como una calle y tendremos el mismo derecho. Sin cobertura no hay derechos. Si una persona se pone mala por la noche o algo, necesitan poder llamar al médico y todo, y aquí lo tenemos difícil.